Buenos días, Paraguay. Buenos días, Revelación Deportiva. ¿Cómo está la teleaudiencia de la Recha Queña de Comunicaciones? Otra vez lunes, hoy, día 17 de julio, ya del año 2017. Y con toda la buena onda te saludamos del programa deportivo de la Rechaqueña de Comunicaciones. ¿Cómo te va, Cristian Mayer? Buenos días, Randol. Buenos días a toda la audiencia de la Revelación Deportiva. Y hoy tenemos mucho para compartir. Totalmente. Mirad que tenemos un programa repleto. Eh, la rechaqueña de comunicaciones a través de Revelación Deportiva estuvo desde el miércoles 12 de julio a, hasta ayer a las 9 de la noche, cubriendo el torneo de volei intercolonial, se consagró campeón Loma Plata en femenino y masculino, tenemos todas las imágenes, el campeonato nacional de Super Prime, la cuarta fecha, sí, Copa señor. Paz del Chaco, Fórmula 1, Wimbledon. Eh, tenemos en el baúl hoy lo del Maracanazo del 1950, campeonato de Brasil, el queso Fernández haciendo goles en Colombia. Anotó el queso. Anotó el, el queso. Mira un poco, che. tuvo que salir de Paraguay para empezar a anotar otra vez el queso Fernández. T tampoco le fue bien en, en México. En dos partidos, eh, en, en dos partidos en, en el América hizo más goles que en seis meses en Olimpia. En Olimpia solamente anotó un gol. Jugó y fue poco. contra el Deportivo Luqueño en la Ju victoria 2 a 1. Exactamente. Jugó muy poco. Señoras y señores, subite al carro de la información. Hablando de carro, Super Prime. Arrancamos con el Super Prime. Vamos con las imágenes de adrenalina. Con el rugir de los motores. Adrenalina sobre ruedas. Ayer estuvo trabajando en Con Revelación Deportiva. Ahí está el auto de Matthew Wheeler. El auto de aquí todo. El supermercado, aquí todo. Acá en la Filadelfia, a la entrada, también aquí todo mayoristas. Realmente, este es el auto, ¿no? El hermoso Mitsubishi Evolution 10 que Matthew Wheeler había adquirido de Henry Clover en su momento. Ahí lo ve, ¿no? Eh, de auspiciado también por aquí todo, el auspiciante también de Revelación Deportiva. Y bueno, Matthew tuvo ayer una muy buena carrera. Eh, estuvo entre los mejores. Estuvo, por lo que pude apreciar. Acabo de hablar con Matthew vía telefónica. Eh, él estuvo en la categoría RC, RC2, uh -huh. eh, N, sí, en la RC2N, la categoría donde él estuvo. Estaba, estaba haciendo una muy buena carrera, estaba entre los tres mejores tiempos, Fabricio Chiriani, François Maret y después venía Matthew con el Evo. Y en una chicana, en la tercera vuelta, se pasó, frenó muy tarde. Fue por la chicana, le dieron 10 segundos de penalización y ahí se había quedado. Todos los pilotos hicieron cuatro vueltas de ambos lados del circuito, el circuito A y B, y después eh, se, se hacía la finalísima. Matthew, entonces, eh, ya adaptándose al, al Evolution 10, a este auto, él es, el primer, es la primera vez que él maneja un 4x4, uh -huh. y definitivamente le ha ido muy bien ayer en los tiempos, quedaba uno o dos segundos de Chiriani y de Marret hasta que llegó la penalización y no pudo entrar en el mano a mano final. Pero definitivamente me contaba, Matthew, eh, que faltaba ajustar algo en el diferencial, en, en, en lo que es la preparación eh, de la computadora al diferencial. Eh, pero después, en fin, ya muy conforme el ayer con el rendimiento, en el Víctor Rubén Dumont se disputaba ese cual. Sí, te eh, sigo antepasando un poquitito, el piensalo saloneso, A las manos izquierdas, sí, antes de llegar a Capiatá. Donde el famoso circuito que tenemos hacia Capiatá. Víctor Rubén Dumont, la cuarta fecha. Las primeras tres habían sido parte de la Copa de Verano. Después eh, fue el lugar del Campeonato Nacional de Rally. Bueno, volvió el Super Prime. ¿Hace mm. rato que no, no, no se corre acá? Uh, no. Un campeonato... El Super Prime, el último fue en verano, el marzo fue el último. Sí, por eso te digo. Sí, sí, después fue turno de, de, del, del Rally, Campeonato uh -huh. Nacional de Rally. Capúa, Santaní... Acá eh, está el auto de... Este es el auto de Matías girando uh -huh. en esa famosa izquierda. Tirando muy bien. Yo lo veo en las imágenes, también hablando con la gente de adrenalina sobre ruedas, con Manfred Brown, rápido al andar de Matthew ayer en el circuito. Rápido fue. Y a propósito de eso, hay que mandarle saluditos a Manfred Brown y sí, su gracias. hermano por las imágenes. Muchísimas gracias. Buenísimas. El que ganó la general ayer en el autódromo, la cuarta Copa Paz del Chaco, fue el abuelo. En buenas palabras. ¿Quién lo ganó? Eh, mi amigo Pedro Fadul con Hansi Tide. Sí, por favor. ...el abuelo porque es el más experimentado... ...en el parque motor... ...con el Volkswagen Skoda Fabia... ...ganaron el 4x4... ...y la atracción simple fue para el Chaco... ...¿lo sabías? Quién lo va no Christian Dirksen con Elmer Dirksen... ...auto preparado acá... ...a media cuadra de nosotros... ...a media cuadra en el taller de Francisco Florentín... ...buenísima información para la gente del Chaco... Y sí, se prepara el, el Honda Type R... ...de Christian Dirksen con Elmer Dirksen, que ayer el Chaco eh, ganó en la tracción. Simple, sí, ahí está Fadul. Miren cómo viene Pedro Fadul, realmente andando muy rápido. Es un, un señor que, que le gusta acelerar, eh, le saca el cubo. Él en el último rally en Caguazú había tumbado, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. En esa derecha izquierda, ya cerca de Campo 9 en el rally de Caguazú que se desarrollaba entre Caguazú y Campo 9 había tumbado levemente, en fin. ¿Cuántos años tiene aproximadamente? Hace, los, hace rato que por, corre él. Por los 60. 60 orillando los 60 años está Pedro Fadulcini sin ninguna duda y Hansi e. T de su copiloto está por los 70 ahí está Thiago Llano el ganador de la categoría UTV también se habilitó ayer en la cuarta del Super Prime eh, la categoría UTV mucha participación también mira el andar de la UTV impresionante de la máquina sí, sí. está en los tiempos de tracción simple este UTV ¿eh? anda mucho es una máquina que tiene una potencia realmente muy importante y que trabaja sobre un peso mucho menor que tienen los autos de tracción simple, por ejemplo el Honda. Eh, y bueno, el UTV ahí dando su show. Tiago Llano fue el ganador en la categoría menor. El ganador con el Goldman 6 fue Nico Baeza. Lo tuvimos a Eduardo Salerno ganando la RC2N Light. Fabrizio Chiviani ganó la categoría de, de Matthew. Que es la RC2N. Uh -huh. Y en la categoría, claro, la RC4 fue ganada entonces por Christian Dirksen y Elmer Dirksen en el Campeonato Nacional de Super Prime. Que realmente. Inscribiéndose estuvo... los chaqueños ahí. Totalmente, totalmente. Ahí vemos las imágenes. Un Campeonato Nacional de Rally que va a seguir dentro de algún tiempo más. Fin de julio tenemos Ciudad del Este. Ciudad del Este hacia la otra orilla de, de, sí, de Paraguay. Ya el rally va a volver a Ciudad del Este. Muchas gracias a la gente de Adrenalina Sobre Ruedas, llevando las cámaras también de Revelación Deportiva. Fórmula 1, Cristian. Fórmula 1, esta vez fue para Hamilton. Apareció otra vez Hamilton. Y que ahí también, siempre batallando Valeris Botas. ¿Qué, qué, ah. pi qué pichado yo estaba ayer en la mañana. ¿Y por qué? Me levanto a las 7 y media de la mañana, un domingo. Habíamos llegado a las una de la madrugada del voley, sí. de la transmisión del voley. Me levanto a las siete y media de la mañana y no funciona el canal que televisa la Fórmula 1. Se me tranca. A las una de la madrugada. Sí. Te... Y había dormido poco y tuve que controlarme para no patearle un poquitito a mi codificador. Ah, te, te soy muy sincero. Uh -huh. ¿Y te no. encontraste con la victoria de Hamilton, pero ya Pe en Internet? Peor todavía. Cuando me encontré con la victoria de Hamilton, peor todavía. Tu Ay. candidato es Fettel. Sí, claro, yo, yo, yo Sebastián, ah. Fettel. Ferrari, en, en realidad es Ferrari. El auto Ferrari. Sí, siempre Ferrari, pero bueno. ¿Al, el, ¿Alguna vez vas a, tendre, vas, a, vas, a, vas a comprarte? ¿Un Ferrari? ¿Mm? Sí, eso es de juguete que cuesta 4 dólares, puede ser. No, puede ser. La, la Ferrari, esta que no, tiene, no, no, no... No, 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 ni en sueño, ni en sueño, ni en sueño, ni en sueño no puedo pagarlo. Bueno, ayer Lewis Hamilton ganó por quinta vez el Gran Premio de Silverstone en su casa, Cristian. Sí. Audiencia. Eh, Exactamente. Jim Clark lo había logrado también, él es británico también en su época, y Alain Prost también fue cinco veces ganador en Silverstone. Son los únicos tres pilotos que llegaron a esa cantidad. Hamilton que hizo la pole el sábado y es su cuarta victoria consecutiva en el campeonato, y para su suerte en la última vuelta le explotó la rueda al Ferrari de Vettel. de Vettel. Perdió muchísimo tiempo, fue al séptimo lugar. Segundo terminó botas porque Raikkonen también a tres vueltas del final tuvo un pinchazo. Terminó... Acá en la 36, por ejemplo, Raikkonen estaba todavía en el, en el Claro, segundo. No, al final los dos Ferrari, ¿no? Pirelli dijo que fue increíble. Pirelli es la marca que fornece los neumáticos para la escudería italiana. Y le pasó ayer a Ferrari al final a los dos autos. A los dos. Increíble. Acá, por ejemplo, la vuelta a 43. Sí. Raikkonen seguía todavía en la segunda colocación. Fettel okay. ahí estaba tercero. Correcto. Y después pasó al séptimo. ¿Y qué pasó con esto? Que la diferencia entre Lewis Hamilton y Sebastian Fettel es de un punto. ¿Un punto? De 20 ahora De 20 eso. ahora sí, un a un punto, sí, señor. Eh, realmente al rojo vivo la Fórmula 1 ayer en Silverstone, un circuito muy querido por, por todos los pilotos, un circuito con mucha historia. Ahí está, la Fórmula 1. Ahí está, el cambio de, de rueda. Este es Sebastián. Ahí seguía en la cuarta. Sí, este es Sebastián Fettel. ¿no? Sí. Increíble. Estaba ahí, perdió valiosísimos puntos en el campeonato. No lo podían creer en Ferrari. Se miraban y decían, ¿qué pasó aquí? Ahí está, está. la vuelta 51. Y cambió totalmente el panorama. Séptimo Fettel, segundo Bottas, Raikkonen en tercero. Verstappen cuarto. Lewis Hamilton, ahí está eh, en el conjunto de Mercedes. Hoy en día, Nicky Lauda lo veían ahí en el fondo. Eterno ganador con Ferrari que hoy en día hace parte del equipo de Mercedes. El, entre la escudería está todavía encabezando eh, Mercedes. Está Mercedes, sí, está Mercedes. Justamente por eh, Valerie, claro, Valerie Botas. Claro, porque y... Bottas está mucho mejor que Kimi. Sí. Entonces, entre, Siempre pelea. Los, entre los líderes están ahí, pero Bottas le saca casi 40 puntos a, a Kimi. Entonces, la ventaja de Mercedes está siendo bastante grande. Bueno, en Gran Bretaña, en Silverstone, uno de los más glomorosos circuitos, ha ganado Lewis Hamilton en la Fórmula 1. Y ahora pasemos a ver el tenis, porque Roger Federer sigue haciendo historia. Pero primeramente, veamos lo que ocurría con Muguruza en el Pasto Sagrado de Wimbledon, nos quedamos en Gran Bretaña, ¿no? Sí. Garbiñe Muguruza, la española. Se impuso a la norteamericana Venus Williams. Eh... Jugó Venus la final, ¿no? Porque Serena está embarazada. Sí, su Venus hermana. Williams. Serena que en realidad es mejor que Venus, pero Venus llegó a la final, a su sexta final en Wimbledon. Empezó mal Garbiñe Muguruza, la española, pero terminó igual ganando el primero 7-5. En el segundo fue un paseo. Le quebró tres veces el saque a la norteamericana y terminó ganando 6-0. Muguruza que gana su segundo Grand Slam, la española. Su, sí, su segundo Grand Slam. En el set point se, se impuso. Veías ahí sí. a, la, a, la, a, la, a su entrenadora. Ella era Conchita Martínez una de las sí, la última española en ganar exactamente Wimbledon uh -huh. hace 23 años muchísimo tiempo para ganándole a Martina española Martina Naratilova había sido la rival de Conchita Martínez hace 23 años hoy en día ella entrenadora de Garbiñe en Muguruza sin duda hoy en día después de Rafael Nadal la tenista y el tenista también la tenista con más repercusión en los medios de España Realmente en todas las páginas españolas se habla mucho de esa chica que está dando que hablar en el tenis femenino. Sí, y en el segundo set, acá por ejemplo vemos en imágenes, acá estaba con un 4 a 0 contundente ya. Sí, no, el segundo sí, set fue un paseo, eh, yo creía que Garbiñe iba a ganar, si iba a ser Serena es otra cosa, pero a Venus no, nunca la veo tan, eh, Venus no tiene ese espíritu tan decidido de ir a salir a buscar los partidos. Yo creo que ha perdido muchas más finales de, de las que ha ganado, mientras que Serena es mucho más. Eh, la, la potencia física es totalmente diferente. Sí, a la de no, él. no deja ninguna. No. Eh, tiene un temperamento. Una por perdida. un temperamento distinto. Y bueno, ya pasamos entonces al masculino, Cristian. Sí, acá está el maestro de maestros, Roger Federer. ¿Sabes cuándo empecé a seguir tenis? Cuándo lo he visto jugar a Roger Federer. A la Roger. técnica que tenía allá, allá por el año 2004. El más grande de todos los tiempos. 19 títulos. De Grand Slam. De Grand Slam. 8 en Wimbledon. 8. ¿Es el, ¿Es el más ganador de este torneo? Sí. Tomó una pausa de 6 meses. Dijo ayer, después del partido, si yo sabía ya antes hubiese hecho eso, porque volvió increíble. Ganó Australia al comienzo del año. Mm -hmm. Eh, ya en Roland Garros no pudo porque es tierra de Rafael Nadal, es, la compró Nadal ahí. Así es como, imposible ganarlo. Así como, como Federer compró esto, el pasto sagrado de Wimbledon, es, es eh, su lugar. El, la final femenina se tuvo que jugar con techo cerrado por la lluvia, pero esto sí ya se pudo jugar con techo abierto. Y Silic estaba lesionado, Cristian. Sí, llegó con, sí. con una lesión a esa final y lo demostró también porque perdió. Hizo un gran uh -huh. campeonato Marín Silic, el croata. Eh, jugador alto, de buen saque, eh, mucha potencia, pero estuvo lesionado y lo dijo Federer después, cuando habló. Lo felicitó por su gran campeonato que hizo y reconoció públicamente el esfuerzo que hizo marín Cilic y que estaba lesionado. No fue una final justa. Inclusive las lágrimas de Roger Totalmente. Federer, fíjate no, ahí en esa imagen. Sí. No fue una final justa porque digo, digo porque marín Cilic estaba lesionado, no, no porque Roger Federer no se mería, merecía ganar. Así que en Wimbledon, Garbiñe Muguruza y Roger Federer celebraron. Vamos a un corte y volvemos con el volei. Es así, ten tenemos mucho para compartir con lo que respecta al volei del ámbito local. Se disputó en el Deportivo Neuland, en este caso. En el Deportivo Boquerón de Neuland. Vamos a una pequeña, pequeña pausa, digo. Y ya volvemos. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Lunes. Eh, ah, ya, ya. ¿Qué ¿Qué ahora querés? sí, con lo comprendo. ¿Qué de televisores Fama Smart TV Next Generation, botones de acceso directo a Netflix y YouTube incluidos en el control, Wi-Fi incorporado, máxima definición HD Plus en 32 pulgadas Full HD en 40 y Ultra HD en 55 pulgadas más facilidades Fama Next Generation Encontrar el tuyo en la sucursal de Inverfin más cercana, llamando al 021-288-3000 o en nuestra web www.inverfin.com.py ...el taller industrial de la cooperativa Fernheim... ...en su sección de tornería y herrería... ...le ofrece trabajos de calidad precisa... ...para las diversas necesidades... ...tornería, fabricación o reparación... ...de todo tipo de piezas... ...herrería, reparación o fabricación... ...de todo tipo de implementos... ...para la agricultura y ganadería... ...así como portones, rolos, etcétera... ...la sección de tornería y herrería... ...del taller industrial de la cooperativa Fernheim... No solo le brinda solución a sus problemas, sino la garantía de un trabajo bien hecho. Conversación agradable, colmada de la información expuesta por sus propios protagonistas, nos dan el paso firme en el camino de la realidad nacional. Jueves a las 19 horas, a paso firme, las huellas que marcan el camino. 11 y 47, de vuelta con el programa deportivo. ¿Qué hubo el fin de semana? El fin de semana hubo esto. Pasamos un poco esa pelota, José. La, pe la pelota de volei. Sí, acá está. Esta está un poco desinflada, pero no se jugó en esta clase de pelota. No, no. ¿sí? No se jugó con esta. Porque sí, este matea. Problema. Cinco días de volei estuvimos en el Deportivo Buquerón de Neuland, acá en el centro del Chaco Central. ¿Tenemos las imágenes del campeonato, Cristian? Sí, Loma Plata se quedó con. Con, con todo lo que haría. Con todo. Realmente el miércoles arrancaba todo eso con una muy bonita inauguración en el renovado polideportivo del Deportivo Boquerón de Neuland. Estamos viendo las imágenes en esos instantes del partido justamente femenino que se jugaba ayer a las 4 de la tarde. La final femenina entre el conjunto del Menor Sportverein de la Ciudad de Loma Plata, el equipo verde, uh -huh. contra el equipo del Deportivo Boquerón de Neuland. Sí, los primeros dos sets eh, estaba ganando el equipo. De Loma Plata, dos sí, a 0. Sí, ahí estaban Carlos Döck, entrenador de Loma Plata. Estaba José González, entrenador del Deportivo Oquero Neuland. Dos eh, exjugadores que la gente de la capital seguramente se acuerda bien de ellos todavía, de la época del, del Sport Venezuela, del Deportivo Colón, porque ahí estuvieron jugando José González y Carlos Döck en su época. Uh -huh. Y fue realmente un partidazo. Neuland que sorprendía ya el día viernes cuando le ganaba al muy buen equipo de Sport Concordia de la capital. Le ganaba 3 a 0. No, Irán, que solamente perdió este compromiso. Solamente. Este, sí, ¿no? Ante Loma Plata la, la final. Realmente contó, contó con muy buenas jugadoras, la levantadora Michaela Penner, eh, Julia Rempel, la Libero, eh, también Romina Vive, una jugadora que juega muy bien. Uh -huh. eh, realmente... Eh, Isabel Buck. Isabel wurt, en el medio uh -huh. jugó muy bien también, Elvira Bergen, que ayer ingresó, jugó uh -huh. un buen partido. Mientras que en el equipo de Loma Plata, que era realmente el favorito, y que consiguió su quinto título intercolonial ayer, de la mano de Carlos Duck, que tiene un muy buen equipo. Está la capitana Hola. Silvia Dirksen, que se terminó okay. lastimando. Sí, el tobillo. Se, se dobló el tobillo, y ya, ya no pudo ingresar después. Sí, después la levantadora Jenny Harder, también después entró la otra levantadora Dorotea Friesen, eh, Diana Döck jugando en el medio. La 17 hija, años para ella, sí, la, impresionante como juega. La hija del técnico, y al final ingresó, cuando se lesionó la capitana, entró Edinea Tufts, que tiene 16. Sí. No, y ella estaba comentando después en la entrevista de que hay un promedio de entre 15 a 25 años. Por ahí están sí. Katia Zabatsky, eh, Tracy Vibe, Shelly Hibbert. Eh, ahí lo vemos a la número 11, en este caso Brigitte Kran, de gran campeonato también, Brigitte Kran. Sí. Y bueno, un partido que se definió, este ya era el décimo tercer punto en el quinto set, eh, 2 a 0, estaba para Loma Plata y lo remontó, ¿no? Y la antena... Y la pelota del partido. ¿Cómo lo festeja Brigitte Kran tirándose al piso? Al buen estilo de los futbolistas. Sí, exactamente. Y por supuesto el festejo final ahí con las jugadoras. Eh, Brigitte que, que hizo un gran campeonato también en la parte final, lo mencionaba vos, pero fue definitivo en el quinto set específicamente. Sí. sí su, su saque 3-4 hizo, Cuando si las, no me equivoco. Las papas quemaban, estaba 2-2 sí. y arrancó el quinto y ella hizo 4-5 aces. Sí. Antioces, y con eso Neuland se desplomó en el quinto, pero de igual manera felicitar también a Neuland, a las vicecampeonas. Tercero terminó Concordia, cuarto Friesland y campeonas el equipo de Loma Plata. Sí. Vamos al masculino, claro que sí. Este es el último partido de ayer a la noche que jugaban el conjunto de Loma Plata ante Concordia. Sí, él ya se había coronado campeón eh, en el partido que disputó al, al mediodía. En realidad, el sábado a la noche tuvimos un partido que transmitimos para la FM hasta casi las 12 de la noche. Emocionante. Emocion, sí, final de. Más clásico. De, más de dos horas. Impresionante fue ese partido. Sí. 2 a 0 arriba estaba Fernández. La mayoría comentan que ese partido fue el de la consagración prácticamente. Totalmente. Fue, estaba 2 a 0 para Fernández. Y terminó remontándolo este equipo de Luma Plata que tiene a este levantador número 12, Delvin Klassen, realmente. Exquisito, ahí el entrenador Evald Friesen, el líbero Jenny Duck, está con la número 10, ahí está Mario Gisprecht, el 7, el puntero de más de 2 metros. Eh, Ayer le comenté y me dijo que tiene 2 metros exacto. 2 metros exactos Sí, le ah. quería preguntar, en todo el torneo le quería preguntar cuántos metros lo que tenía. Sergey... Y no le quería hacer la entrevista porque yo me quedaba así como un enanito te, ahí. Te, queda, <laughs> te quedaba medio bajo, no tenía que usar una silla para hacer la entrevista. Pero qué gran jugador sí, es, ¿eh? impresionante. Sergey Friesen, de gran torneo también. Jenek Bib, el medio, Thomas Tufts un, un jugador diferente, Thomas. Sí, te, te maté ahí. A mí me si matea me deja tres, te, te, te va a dejar tres de... días eh, dormido. Ahí está el vicecampeón, el equipo de Fernem, que es el último campeón, lo había ganado en el 2016. Tercero terminó el equipo de Para Todo, pero hablando de Filadelfia, hizo un buen torneo. Fue el campeón del Menefepa, el último campeón del Intercolonial. Eh, tuvo muchos problemas de lesionados. El caso de Frank Reguir, el levantador. Sí. Norman Reguir, Randolph Penner. Eh, Jens Hildebrandt, el otro levantador. Que jugaron a, a medias la finalísima. Ahí lo vemos a nuestro compañero Ivan Reimer. Que hizo un buen campeonato también. Sí, Ivan Reimer, nuestro compañero de RSAC. Lo, lo veían ahí, que hizo un muy buen campeonato. Sí. Eh, de verdad, felicito Ya que no estaba Frank Reguir y sí. ahí apareció está, Reimer. Ahí está la capitana, justamente Michaela Penner, recibiendo el vicecampeonato para Neuland. La lesionada Silvia Durson. Silvia durksen recibiendo la copa junto a Dorotea Friesen, también la capitana. El gobernador del departamento, el señor Edwin Pauls, entregando la copa de vicecampeón a Randolph Penner, capitán de Fernheim. Y bueno, ahí el gobernador Edwin Pauls entregando la copa a Delvin Klassen, el capitán de Loma Plata. Los dos equipos, entonces el femenino y el masculino, ahí están con, con sus respectivas copas. Buenísima la imagen del plantel de Loma Plata que lo festeja el femenino y masculino. Agradecer por las imágenes también a Rafael Ayala que estuvo con nosotros gracias, hasta las 11. Gracias a Rafael Ayala de la Rechaqueña de Comunicaciones. Las imágenes para el canal y para Revelación Deportiva también. En un hermoso escenario, el Deportivo Boquerón de Noeland se tiñó de verde. De verde. Y eh, destacar también la gran actuación del equipo de Para Todo, Cristian. Para todo empezó bien, sí. específicamente lo, los días miércoles, jueves, para todo eh, jugó, ganando sus dos compromisos. Sí, para todo jugó un gran campeonato de la mano del cubano Alexander Perdomo, que uh -huh. es el entrenador de Para Todo, eh, con los hermanos eh, Marco y Federico Vive, eh, con a Donny Cantisen de Levantador, con, con Jordan Tufts, eh, con el gran torneo también de Reynor Kran. Realmente para todo se lució y le ganó a Concordia 3 a 2 perdió en el quinto set contra Fernand de una forma agónica, terminó 16 a 14 el quinto y Para Todo se alza con el tercer lugar, el podio. El tercer lugar, Concordia quedó cuarto. Concordia sí. cuarto, campeón Loma Plata masculino, segundo Fernand, tercero Para Todo, cuarto Concordia, quinto terminaba el conjunto del Deportivo Estrella de Friesland de la zona de Itacurubí de Rosario, uh -huh. sexto terminaba el conjunto local, el Deportivo Oquerón de Neuland y séptimo el equipo de Follendam, ya de la cercanía del, del Puerto Rosario, también equipo del Oriental del país. En femenino, como ya te decía, Loma Plata primero, segundo terminaba el conjunto de Neuland, tercero Concordia de Asunción y cuarto el Friesland de Itacurubí de Rosario. Tenemos entrevistas, Cristian. Sí, con las jugadoras y los jugadores, en este caso los campeones del MSB, en este caso de Loma Plata, que se alzaron con el título este fin de semana en Noiland. Vamos con las imágenes, vamos con los... Es entrevistas. Muchas veces en el 13 set si ganas dos sets seguidos, eh, están los jugadores que están empezando a aflojarse y eh, Noiland empezó a jugar y nos ganó. Ya, Siempre yo le dije, "No, tiene tienen buen equipo, muy buen equipo tienen y por eso ya pero podemos, por suerte podemos ganar el quinto set." Sí, sí, sí fue muy intenso ese torneo y era muy difícil, tienen buenos equipos los otros eh, equipos los de mujeres y teníamos que luchar mucho para ganar eso. Al final cuando nuestra compañera se lastimó, fue todo para ella, todas juntas para ella. Y ahí es donde yo creo que eso fue, todas juntas. Eso es lo que podíamos hacer. Sabíamos qué hacer, teníamos que hacer nomás. Y fue una experiencia, de verdad. Yo estoy todo débil todavía. Me lesioné, pero los jugadores, jugadores siguieron. Estoy muy orgullosa de ellas. ¿Qué, qué parte del de tobillo, según vos, lo que pude apreciar? El, el tobillo y también la, la rodilla. Pero para el festejo se dio, te pudiste levantar, viniste a festejar con todo también. Y sí, mis compañeras me acompañaron, me ayudaron y así podríamos hacer el festejo. Tuvimos mucha suerte, ayer pudimos remontar el partido contra Filadelfia y, y salió todo bien, salimos campeón. No, no se pudo dar en el MNFEPA, pero sí en el Intercolonial. Sí, así mismo, eh, hay una alegría importante, grande y. Vamos a festejar bien y bueno, en el Menefema, el torneo chasqueño, no pudimos, no pudimos ganar, pero finalmente en el Intercolonial, que es más importante para nosotros, sí pudimos ganar. Así es, es bueno. La revancha se dio y ganaron el torneo más importante. Así mismo, la revancha ganamos, sí. El partido contra Filadelfia era el, el más duro, o sea que jugamos. Y, y luchamos hasta el final y así logramos la, la victoria. ¿sí? Y el futuro del vóley está asegurado porque este Thomas Teus juega mucho, su hermano jugaba mucho y en los brazos ya estaba el futuro de Loma Plata. Sí, ya estaba ahí. Junto con el papá, no preparado. Realmente muchas gracias a la gente de Loma Plata por las entrevistas. Che, no, se, yo, se, yo hice la entrevista sentado. ¿cómo, no? ¿cómo, ¿Cómo hiciste? ¿Pusiste un taco por la cámara no. para alzarle, para, para se, filmarle sentado nomás, yo estaba. Sí. Vos se, estabas se, sentado. Para, para disimular nomás. Este lo hubiese bro, juntado en su época con Arnoldo Penzcofer, ¿no? Y jugaban un, un, ellos dos en el básquet, no había chance para nadie, ¿no? Porque sin saltar sí. iban a clavarla en el, en el canasto. Impresionante la altura. Impecable, señoras y señores. Ahí estuvimos con la cobertura para la Recha queña de Comunicaciones. Estamos roncos todavía de tanto gritar este fin de semana en el Vóley. Eh, emo, un emocionante torneo que tuvo mucha gente. El sábado, más de 2.000 personas. El ayer, sábado fue un lleno total, inc inclusive la, las graderías. Quedó hermosa la acústica mm. también del escenario, ¿no? Cuando el público empezó a apoyar ayer a la noche los cánticos. Del Deportivo Boquero Neuland, los cánticos eh, también del Menos Sportverein. Un gran torneo que se ha cerrado y la organización que fue perfecta. ¿Tenemos la nota con el presidente del Deportivo? Exactamente, con el señor River Exacto, ahí lo, ahí lo nombras Lo escuchamos al presidente del Deportivo. Aproximadamente un, casi un año ya estamos en la planificación del torneo en sí, en la directiva. Uh, qué pasos se uh, tiene que hacer para, uh, porque uh, hay muchos detalles que se tiene que uh, tener en cuenta para, uh, uh, para que sea un éxito el torneo en sí y la, uh, hicimos también una ampliación del polideportivo acá en ese club uh, esa obra comenzó en mitad de septiembre y culminó hace un mes aproximadamente. Mandamos a hacer el piso nuevo y mandamos a hacer el hormigón de las graderías y algunos detalles más que se mejoró en el estadio en sí. Y parece que fue un año perfecto del 2017 del Intercolonial de ese torneo porque realmente fueron jornadas demasiado uh, Uh, competitivo ese año y hubo demasiados lindos partidos a ver uh, el espectáculo. Las palabras del presidente del Deportivo Oquero Neuland y con esto concluye la temporada del, del vóley en el Chaco. Del sí. Este fin de semana hay un cuadrangular otra vez en Neuland. De fútbol. De fútbol. Ya se cambia el Pero chip. ahí en Neuland también. También en Neuland, sí, mm. van a venir los, los equipos masculinos. ...de Fulham y Friesland para jugar amistosos contra Neuland y Fernheim... ...el volei que arrancaba a comienzos del año y lo tenía Loma Plata campeón en juvenil... ...tanto en masculino como femenino... ...después en el Menefepa de Mayores ganó Fernheim en masculino, sí. Loma Plata en femenino... ...y el Intercolonial se tiñe de verde... ...así que hay que decirlo... ...felicitar a la gente del Menosport Fernheim de Loma Plata, al presidente Jerry Zabatsky... ...sus entrenadores Ewald Friesen, Carlos Döck, a toda la gente directiva y claro los protagonistas... Que son los jugadores y las jugadoras por la gran temporada que ha tenido el club. Y también a Ferna, y para Todo, a Neuland, que han demostrado también en varias categorías, en, en varios pasajes de todos esos campeonatos, muy buenos momentos y buenos jugadores. Así que el voley con esto concluye el 12 de agosto con toda la cobertura, con transmisiones permanentes de la red chaqueña de comunicaciones a través de Revelación Deportiva FM. Va a cubrir ya todo el, el torneo de fútbol que arranca, repito, el 12 de agosto. El 12 de agosto, el, entonces, el, el Menefepa de Fútbol. Ya vamos, vamos con el fútbol entonces. Vamos a un corte y a la vuelta hacemos un recorrido por el mundo. ¿Qué pasó por el mundo? Ya pasamos, dejamos el vóley y vamos al fútbol. Volvemos en instantes. Llegó la nueva leche Trébol sin lactosa, recomendada para personas con intolerancia a la lactosa. Es semidescremada con vitaminas A y D para que disfrutes de todos los nutrientes de la leche, ahora sin lactosa. Además, es más liviana, mucho más liviana y de fácil digestión. Leche Trébol de fácil digestión sin lactosa. Otro producto de la línea Vida Sana Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Nueva línea de televisores fama, Smart TV, Next Generation, tecnología, botones de acceso directo a Netflix y YouTube incluidos en el control, Wi-Fi incorporado, máxima definición, HD Plus en 32 pulgadas, Full HD en 40 y Ultra HD en 55 pulgadas. Fama, Next Generation. Encontra el tuyo en la sucursal de Inverfin llamando al 021-288-3000 o en nuestra web www.inverfin.com.py. Las tardes en Paraguay tienen ese algo especial que invita a sentirlo. Gigi Díaz García y William Castillo nos muestran una tarde singular. Colmada de entrevistas, música e información variada. Sentí Paraguay de lunes a viernes a las 14 horas. Llegando al mediodía ya en todo el país, ¿cómo están? Saludo a toda la gente de Asunción, de Ciudad del Este, de Encarnación, del Chaco Central, de donde nos estén viendo. Repórtense, ¿eh? cualquier cosa. Mira un poco este dominio este. Mira un poco. Vamos a hablar del fútbol brasileño Cristian? ¿Este es Cristian este es Mayer o Cristiano Ronaldo? Okay. ¿Quién es este? Okay. <laughs> no, ¿Y la izquierda? No, es la izquierda pero la, para la caminar. ¿Y la izquierda para qué te dieron? Y para caminar. Mm, ese es el famoso jugador que no se ¿Eh? va a Europa porque no sabe chutar con la izquierda. El famoso. No, yo... A mí no me pregunte por no. mi izquierda tampoco ni, eh, No llego ni detrás de la cámara con la pelota. Me caigo por ahí. Y es que, si hago con la izquierda voy a romper todas las cámaras que hay acá. También. Fútbol ha Cristian. Sí, fútbol brasileño. Corinthians sigue siendo el puntero. Eh, ayer le empató, en este caso el día sábado, 2 a 2 contra Atlético Paranaense. Jugaron Fabián Balbuena y Romero. Jugaron los dos. Jugaron los dos, sí. así como estabas mencionando. El primero del compromiso a los 38 minutos por intermedio de Jonathan para el Atlético Paranaense que lo había dejado fuera de competencia de la Libertadores en la fase previa al por Capiateño. Lo iba a empatar Corinthians por intermedio del ex de Atlético Mineiro yo, que aparecía ahí para clavar de derechas, de derecha digo bien, y el 1 a 1 en el tanteador. Como estaba mencionando, Corinthians tiene 36, el elenco de Gremio 28, es 8 puntos lo que le saca el elenco sí, sí, a, a, pesar, del timón. a pesar del empate y Gremio ganó, ¿no? Porque Corinthians en, en la arena terminó empatando. Ahí yo hacía el segundo, lo, lo dejaba en ventaja al equipo de São Paulo, y pero empataba, empataba, lo volvía a empatar el Atlético Paranaense que en esta temporada lo dejó afuera, por ejemplo, a Capiatá de la Libertadores. El equipo acá de Curitiba, a unos 500 kilómetros de Ciudad este, que juega en la arena de la Baixada y lo ha empatado en el minuto 82. En el 82 el empate final de Atlético Paranaense y fíjate este, Uf. una jugada fortuita que se desvía en el defensor para el 2 a 2 en sí. el marcador. Se desvía en el, en el defensor entonces. Rematado Octavio y ahí. Le deja totalmente descolocado a Casio, el portero del Corinthians, caprichosamente la pelota en el palo. pasivo en la esquina, esta. pero si te descoloca, vos que fuiste arquero, recibiste un no, en, en tu momento. No, 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 no. Yo, yo me iba, volví al palo izquierdo, la atajaba y salimos, decía, sin problema. ¿Y el tobillo después? ¿El tobillo? Sí. ¿Y tengo en dos? Ida el, el, y, y de vuelta, te digo. Tengo dos. Sí, Entonces voy. vas a ser hombre de goma. ¿Hombre de goma? Sí, porque no, no. ¿Conoces el hombre verde? El, el Hulk. Ajá. tipo así? Ese te Transformaba. Ese yo era. Sí, ¿O anda sí. muy transformado últimamente? Sí, no, le quiero patear a la. No, no tranquilo, ya me estoy tranquilizando. Eh, no me pongas nervioso, eh. uh -huh. No me pongas no, nervioso. No, yo me dijiste que con, con la izquierda, ¿para que voy a patear? Yo no en voy a hacer lateral izquierdo. Yo no quiero hacer lateral izquierdo, por ejemplo. A mí en el colegio me decían Hulk. Eh. Es más, en Hollywood hicieron la película por, por, por mí. Por un se libro, inspiraron en vos? Por un libro que se había escrito de mí, exacto. Ahí, ¿Se inspiraron a, en vos? Ahí empezó la historia de Hulk. No me pagaron un peso por el copyright, pero estamos ahí. Tienen que pelear, tienen que denunciar. Estamos, entonces. estamos con los abogados. Lucas Barrios, había anotado el primero. Lucas, el uno, estamos sí. con Gremio, el compatriota Lucas Barrios. Eh, gremio Ponte Preta, el rival de Sol de América, Cristian. Sí, el elenco de Sol de América va a jugar la Copa Sudamericana contra Ponte Preta. Lucas Barrios había anotado el 1 a uno transitorio. También el 2 a 1 de penal. ¿Cómo se preocupó? ¿Cómo, ¿Cómo se puso nervioso, Lucas? Y este el tema de la paradiña no se iba. Pero la paradiña, no, pero está bien. Eh, no, no, no fue la paradiña muy cerca a la pelota, pero de igual algunos árbitros podrían cobrarla. El tercero fue de Everton ya al final. 3 a 1. Corinthians, como lo decía, Cristian, 8 de ventaja sobre el gremio. Tercero hasta Santos, cuarto Flamengo, cuatro equipos grandes del fútbol brasileño. Entonces, eh, el fútbol de Brasil que hoy está rememorando un pasaje muy importante en su historia. No tan bueno. No, el 17 de julio. Ah, Así el campeonato del 94, sí, pero sí. A, a, el día de ayer, por ejemplo, se, se recordaron día, de algo también de que El día de ayer fue el día del Maracanazo. Del Maracanazo de 1950. Hoy lo vamos a tener en el baúl de revelación deportiva, pero el día de hoy, un 17 de julio del año 1994 en la tierra de Tío Sam, en Estados Unidos, ganaba Brasil el tetracampeonato. El tetracampeonato había empatado contra Italia en aquella ocasión uno a uno. Sí. Después en los penales fue más el conjunto. El, el famoso Saike Azúa Sí. Y ¿Cómo? hablando de leyendas y recordando un poquitito... Y ahí estaban, vamos directamente ya, esos que estuvieron eh, en, en la selección brasileña, no en esa del 94, pero más tarde. Sí, un poquitito más tarde, por ejemplo, Rivaldo en el 98-2002, fueron campeones también, habían logrado con Brasil el Pentacampeonato, pero ayer... Star Sixes se llama el torneo, ¿se jugó dónde? En Inglaterra. En Inglaterra, ayer fue contra, eh, contra España. Sí. Un papelón por parte de Brasil. 11 a 3 la victoria de española. 11 a 3 la victoria de española. Ahí lo vemos a Amaral eh, en el equipo de Brasil. Julio Batista, Juninho, Dida, Dillalmiña. Dijalmiña, sí, el zurdo Dijalmiña. ¿Quién no se acuerda de Dijalmiña haciendo las suyas en Palmeiras? Y España con Puyol. Fernando Morientes que anotó de todo un poco. Gaisca Mendieta. Sí. Un gran jugador en su momento también, vistiendo sí. la camiseta de Valencia. Sí, el, el, y España que perdía la semifinal ante el conjunto de Francia. Ante Francia había perdido la semifinal. La Casi 6. lo remontó, pero estaba 4-0 para Francia, terminó sufrido, pero... Y Brasil perdía la semifinal contra Dinamarca. Contra Dinamarca. El muy buen... ¿Sabes que esa era la camada de Dinamarca que ganó la, la Euro del 92? Exactamente, con Paulsen, Sorensen, sí, esa, esa, esa Michael Ladru, la, Brian. La mejor camada de Dinamarca en la historia. Pero la semifinal, 11 a 3, la goleada de España. Brasil parece que ya estaba eh, ya estaba de, de vacaciones ahí, ¿no? En la final. Y este es prácticamente el tercer puesto y no sé, no sé qué le pasó a Brasil, porque sí. tienen buenos jugadores, inclusive Julio Batista también que se hizo sentir en varios partidos, no apareció en este. Sí, sí, me, me parece que llevaron mucho. Muchos palos y poco mago. Acá está Fernando eh, Morientes. Por así, llevó muchos <laughs> Amaral, Julio Batista. Hay eh, un montón ahí que está ya un poquitito. Mira, Julio Batista, el pique que metió es más o menos como, como el mío. Eh. No, no es tan... ¿Y por qué no le llevaron a Ronaldinho, por ejemplo? Ronaldinho, Ronaldinho Gaucho. Hmm, Romario, Ronaldo. Faltaron sí, esos. Sí, de Romario y de, de Ronaldinho Gaucho está bien todavía. Bueno, voy a decir que va a complicar todavía, pero Puyol corre también. Sí, también está Vidal en Francia. Sí, Puyol recién más se dejó del fútbol. Mira, mira cómo corre. Sí. Ahí está Morientes, dos veces campeón. Michel Salgado. Sí, Michel Salgado, lateral de, derecho de Real. Morientes, dos veces campeón con Real en la Champions. Eh, Morientes anotó contra Paraguay. Hubo una carpeta, sí. Hubo una carpeta en Cerro Porteño hace poco de Morientes para Cerro. ¿Te acordás? Sí, me había acordado. Sí. Está el descuento de Julio Batista. Justamente, ahí está, el oh, que estábamos hablando. Qué mal perdió. ¿Quién sería tu selección paraguaya si la llevamos en el Star Six? Si nos invitan. ¿A quién le llevamos? ¿En el arco a quién le metemos? ¿A Paraguay le, le van a invitar? No, pero digo, ¿a quién le llevamos? En el arco a Chilaver, por supuesto. ¿A Chilaver? El... Vos decís que ataja algo todavía. Bueno, él tapa el arco a, todito, ¿no? va, va, va a cubrir todo el arco. Va a cubrir todo el arco. Lateral no, derecho no, Francisco no escucho, Chiquiarse que no nos escucho, verdad? He pasado se garroteo con Medio Mundo en el avión, así que no me quiero encontrar por él si le digo gordo ahora. Pero tranquilo. Yo te dejo. ¿Sí? Yo no, te dejo. Tranquilo. Yo soy bueno corriendo. Soy muy bueno corriendo, así que no te preocupes. Yo creo que no me alcanza. a quién, a quién más le llevamos? Francisco Chiquiarse por derecha. Al Chiquiarse. Chiquiarse. Voy a jugar con línea de tres para tener a mi, a mis defensores seis, favoritos. Seis juegan, cinco en la cancha. No, eh, sí, tenés razón. El arquero y cinco sí. en la cancha. Sí. Star Six. Sí. sí. Bueno, Chiqui Arce. Sí. Carlos Gamarra. Carlos Gamarra, bueno. Ahí le vamos a meter a Julio César Romero, ya no, ya no va a dar más. No, no. no. Carlos Humberto Paredes. Carlos Humberto ahí Mare. ya tenés cuatro. Uh -huh. El Peque. Sí, eh, no. El Peque no. Eh, si da la ocasión, José Saturnino Cardoso. Sí. Y por ahí lo vamos a tener a Roberto Miguel Acuña. Roberto Miquel Acuña está también. ¿Y Enciso? Enciso puede ser una de las alternati alternativas, digo bien. Entre el Paco Esteche. está Celso Ayala. Celso, el Paco Esteche juega un montón todavía. El Paco Esteche puede ser. El Paco Esteche, bueno, también. Bueno, tenemos muchos, ¿no? Pero estamos pensando, ahora que veo el torneo, me quedo pensando, ¿a quién le llevaríamos? Eh, sería un lindo problema, ¿no? Porque. Denis Canisa también. Denis Canisa seguro está muy bien todavía. Gustavo Morínigo. Pedro Saravia. Corren, todavía, hace poco que se dejaron. Sí, Pueden sí. estar todavía ahí en la competencia. Vamos a ver si por ahí en Sudamérica no se organiza dentro de poco un torneo así. Eh, la final Francia-Dinamarca, final europea. Jensen había puesto el 1-1. Sí. Uno uno. En Francia jugaron, eh, el, ¿te acordás de los tres mosquetiers del Arsenal en su época? Robert Pires. Sí. Que, es, que fue el capitán, es el capitán en este sí, equipo. Robert Pires estaba Yuri Yorkaev. Ahí Acá está, está Yuri. El gol de la consagración lo había anotado el 10. Ver, Yuri lo hizo. Yuri Yorkaev, señor. Gran jugador, Yuri Yorkaev. Ahí está Pires, uno de los tres mosqueteros. Francia, campeón del Star Sixes. Sí, campeón del elenco francés. Qué lindo ver otra vez a esas figuras, ¿no? Cuando nosotros teníamos, mmm, no sé, 15, 20 años, 25 por ahí. En nuestra camada, Cristian, que nosotros estamos más o menos en la misma edad, vos un poco más viejo que yo. No, pero, pero estamos ahí, estamos ahí. Tengo un poquitito más de experiencia entonces. Sí, sí, por eso. Bueno, yo sé poquitito. que me he ganado unos cuantos años, pero igual, más o menos, nacimos en la misma década. Eh, eran nuestras figuras, personalmente te digo. Sí. Robert Pires lo vi en el Arsenal, un, un tipo que jugaba diferente. Que eh, corría también. Sí, bien. tenía una gambeta larga, un, se asemejaba un poquitito. Eh, no quiero compararlo con, con Cruyff, porque compararle a alguien con Cruyff es, es vergonzoso, no se hace. Es, un, es quizás entre los cinco mejores de la historia, pero tenía un poco esa la zancada larga, de, de la gambeta larga. Robert Pires, uno de los tantos que vimos en el Star Sixes que, que nos traen gratos recuerdos de, de grandes partidos que hemos visto. Hablando de eso, tus cinco mejores de la historia. Mis cinco mejores de la historia. Uf, ¿Eh? difícil. 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 Lo, los cinco mejores jugadores para vos en la historia del fútbol mundial. Eh, no va a faltar Pelé, sin duda. Eh, no va a faltar Maradona uh -huh. tampoco. Pelé y Maradona están. Franz Beckenbauer. Está. Cruyff. El tercero, entonces. Sí, el, el holandés. Beckenbauer, Cruyff y, y el quinto me queda duda. Mira, una, una lista interminable eh, de quién podría ser el quinto mejor. Eh, es muy difícil. Yo tengo mis cinco mejores. Yo, como quinto como quinto mejor, elegiría a Buffon. ¿A Buffon? Como el mejor arquero de la historia, inclusive sobrepasando la marca de Ley Yashin, que fue uno de los mejores también de la Unión Soviética. No lo vi. ¿No lo viste? No lo vi. Pero a Buffon sí. En eso tener razón. A tampoco lo vi en vivo, pero de todo el archivo que hay, de lo que nos cuentan, a Maradona sí lo he visto jugar todavía. Eh, Maradona, no porque, porque ganaba cosas increíbles, no lo que hizo Maradona fue impresionante, lo de lo de, Cruyff, de la Naranja Mecánica, Franz Beckenbauer para mí un, una leyenda, de elegir de Alemania cinco, de cinco mejores de Alemania para mí ya es difícil, no es una es, es muy difícil eso. Sí, Johan Cruyff por ejemplo que no ganó nada a nivel de selecciones, no ganó en el 74 de la Naranja Mecánica. Eh, en el Mundial de Alemania, en este caso, jugó todos sus compromisos. Sí. O Pero sea, si... que sin recibir un solo tanto, y en la final, justamente ante Alemania, recibe sí. dos goles. Y si hay más así, no si vamos por eso, hablamos de Michel Platini, hablamos de Zico. ¿Quién no se acuerda de Sí, Zico, Entre más? los ocho le vas a meter, si sí, o sea, pinche y compañía. Por eso, si me preguntan los cinco mejores del mundo, no sé, es, es una... Pero al menos cuatro ya lo tenés así, sin duda. Sí, no, pero igual, igual, si lo sigo, si lo vengo pensando ahora, es complicado, ¿no? Pues son. Yo lo pondría en el uno a pele. ¿El uno al pele Sí. En el puesto Edson dos. Edson Arantes do Nacimiento. Exactamente. Urrey. A los 17 años ya había anotado dos goles. Sí. En el 58 con Brasil. En Suecia. Sí. En el segundo puesto a Diego Armando Maradona, por su gran campaña en el Mundial de México 86 y demostró que puede ganar solo. Un compromiso, o sea, en eh, su equipo, pero él haciendo la mitad. La mano de Dios. Exactamente, contra Inglaterra que había aparecido. Y el gol del siglo también hay que recordarlo. En el mismo partido. En el mismo partido. En el tercer lugar, Alfredo Di Stéfano. La sí. leyenda de leyenda argentina. Sí, la Saeta Rubia. Pero Ganó sí. cinco Copas de Europa en su momento con el Real Madrid. Se llama el estadio, se llama así, ¿no? En el Real Madrid, que tiene una historia increíble, el estadio se llama Alfredo Di Estefano una de las partes de las sí claro graderías, claro, claro el una, Bernabéu, es el Santiago Bernabéu que es el fundador pero eh, es una de las sin duda No una te de las discuto, leyendas no te discuto y después en el cuarto Johan Cruyff Johan sí, de Holanda de Holanda en el quinto puesto Frank Beckenbauer también a Beckenbauer sí, Beckenbauer porque Be Beckenbauer fue el inventor del libero una posición que no existía sí. en su época de jugador ¿Conoces la, la historia entre, hablando hoy en el programa de Chile y el Kaiser? ¿Qué pasó entre Chile y el Kaiser hablando de, no, de, no de correr y de, de golpizas en el avión? Chile se metió con el Kaiser. 2002. ¿Eh? Japón-Corea. Octavos de final. Tiene que jugar para hoy con Alemania. Octavos de final. Que el partido que perdimos en el último segundo con gol de Oliver Neville. Sí. Centro del costado derecho y Oliver Neville le gana a Chile. Nadie se quiere acordar ese gol. Bueno, antes de ese partido, Franz Beckenbauer ya le había comprado a, a Osvaldo Domínguez, dipa, a, a Roque, uh -huh. Santa Cruz. Siete millones de dólares. Le había, los bolsillos de ODD estaban bien en ese momento porque Beckenbauer trajo algo aquí. Roque, hijo mimado en el Bayern, figura total. Viene el Kaiser Beckenbauer y lo quiere visitar en el hotel un día antes del octavo de final. Se entera Chila. Lo enfrenta al Kaiser, lo manda a volar. Seguramente no le entendió ni una palabra al Kaiser, a lo mejor sí se acordó de algo Roque después se lo tradujo. Uh -huh. Le mandó a la reverenda. Le dijo andate de aquí. Las palabras no quiero decir porque el horario es para menores todavía. Sí. Hola, le, dijo, almuerzo. le sacó a patadas al Kaiser del hotel con el miedo de que le iba a decir algo a Roque, ¿no? Se fue junto a Mitaí, en ese, en ese momento Mitaí Roque de Santa Cruz le dijo, mira, basta. Si no, también te saco acá. La historia de Chilabert hasta, ¿Hasta ese punto. Ya hasta Kaiser el Kaiser Beckenbauer. El Chile no tiene problema con nadie. Yo no tengo miedo de él porque yo corro muy rápido. Vamos a un corte. Voy a seguir entonces haciendo picaditas. ¿okay? Ya. Alimentación y cuidado de la familia. Aquí todo. Frutas y verduras, bebidas en general. Mercaderías, panificados, productos cárnicos bien seleccionados. También contamos con sección de ropería, artículos deportivos y mucho más. Aquí todo. Te aguarda en el shopping portal del Chaco. Aquí encontrás todo. Venga a solicitar su crédito en Aquí Todo. Arnoldo Wiens stellt ein breites und attraktives Gespräch mit dem Protagonisten der Geschichte und des Fortschritts vom Chaco Jeden Mittwoch um 19.15 Uhr. Feste Schritte! 12 y 22 en Paraguay, revelación deportiva. Último bloque, ¿con qué arrancamos, Cristian? Si vamos a hablar de, del fútbol colombiano, fue victoria del América 3 a 0. Anotó Fernando Fernández. Apareció otra vez Fernando y justo fue ante otro compatriota. En este caso, Joel Silva estaba en el Arco del Tolima. ¿Y cómo define el queso? Como en su mejor época en Guaraní. Hay queso para rato en Colombia. Acá no tuvo éxito en Olimpia. En Guaraní había sido figura. En México no le fue bien tampoco. No le fue bien en el elenco mexicano, pero ahí tenía como delantero a Giñá, el Gignard. francés. Sí, era. Que él. era la opción número uno, sin lugar a dudas. Sí. Viene onda al fútbol mexicano. Sí. la figura de Japón, en el mundial que le eliminamos en los penales, él fuera la figura... Ya, 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 ya está casi decidido. No, no, ya está en México. Ya, ya, ya está, sí. Ya lo presentaron sí. en México. Eh, ahí está el gol del queso Fernández, entonces, la América de Colombia, la América de Cali, ¿sí? el América de Cali. Le que que a en su momento estuvo también en la, en la B, de Colombia. También. Y ahora volvió con todo. En Tolima también estaba Anthony en su momento. Anthony Silva, que era uno de los... O, ahora otro portero paraguayo, en este caso Joel Silva, ex, ex arquero de Guaraní. Joel estuvo en ese partido que perdimos 6 a 0 con México, ¿te acuerdas? Sí, él estuvo. Creo que aquella, aquel partido lo había jugado Joel para la selección paraguaya también. Partido que no nos queda. Y ese es el segundo ¿Qué, qué definición? Ahí sí. Lo reconozco otra vez al queso Fernández. Así definía en Guaraní, así lo está haciendo en Colombia. Ojalá le, que le vaya bien al queso Fernández. Le quedó grande la camiseta de Olimpia. Esta el, es mucho más chica, esa camiseta. Esa no pesa nada, esta de la América, comparando con la del Olimpia, pues. Ah, vos pensás sí. así. Pero no, pero, yo te pero la te de, lo, la de la la Olimpia. ¿Ah? Estábamos tan bien en el programa. Hice, no, ¿Y qué no, dije de malo? No. Pero vos sos periodista deportivo, Random. Sí, esta camiseta no pesa ni 50 gramos, la de Olimpia pesa 100 kilos. No, pero ¿cómo vas a decir? América de Cali es un equipo grande también de Colombia. <laughs> que me, que, 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 ¿A mí qué? Puede ser que le, ha que, a mí, ¿qué? ¿Que le haya venido por el Puede mal, ser gran, grande de qué, grande de perder o de qué es grande. Pregunta. No, pero vos hablaste como un olimpista más por eso. No, es lo que no, me parece no, raro no, no, y te no, dije que vos sos solo periodista deportivo. Yo que tío. la camiseta del la América no es pesada. Eso nomás. Que no es pesada. No. Pero no hablaste como olimpista entonces. No, no, no. no. ¿Eh? Neutral. Siempre neutral, sí, sí. imparcial. En el siglo ah. 21 hay que ser neutral. Uh -huh. sí. No sos parcialista. Entonces. Nada, nunca, jamás. ¿Qué tenemos ahora? Después del fútbol colombiano, volvemos a nuestro país. A la primera B. A la primera B metropolitana. Porque ahí está Sergio Orteman en el Rayadito. Este compromiso que se había jugado ahí sobre la Avenida Eusebio Ayala. En el estadio de Colegiales. Este el, es el Colegialito. colegialito. Ahí el extenbetare. Ganó Drayadito y es líder de la Primera B Metropolitana, un partido que hace 10, 15 años fácilmente era un partido de primera. ¿Quién no se acuerda del San Lorenzo en primera? ¿Quién no se acuerda del Colegiales de los hermanos Zacarías en primera? Bueno, ahí está. Y San Lorenzo conseguía la victoria al 2 a 0 y le arrebató la punta al Colegiales. Sí, exactamente. Él llegó a este compromiso con 37 puntos. Eh, colegiales, 38. Ganando este compromiso, San Lorenzo alcanzó 40 puntos. Colegiales se quedó con 38. Peleando ahí los dos. ¿Y sabes quién está tercero? Con 35. El 12 de octubre de Itagua. ¿Que fue campeón del fútbol paraguayo? En el, en, 2002, el, en 2002, en el era, 2002. En la clausura 2002. Era Peter Giles. ¿Está siempre Peter Giles en el 12? No, ya no. ¿eh? Creo que me, como presidente, no, pero siempre ha está... Sí, porque Peter Giles en no, no sé muy bien, no, no quiero fue campeón del meter 12, la pata ahí. 12 de octubre en su ciudad. Salió campeón hace algunos años del fútbol paraguayo. Hoy en día está en la primera B. Metropolitana, tres conocidos. ¿Quién está cuarto? Cuarto está Capitán Figari con 31. Deportivo Recoleta 30, 29 de septiembre con 29. Ameliano con 29, 3 de noviembre 28. En el fondo están Tacuarí y Cerro Corá. Tacuarí también que estuvo mucho tiempo, este sí estuvo mucho tiempo en Primera División, inclusive disputando Copa Sudamericana. Sí, y Cerro Corá es un equipo que hoy en día está con muchos problemas judiciales, creo que está, lo están resolviendo de a poco. Pero está para ir en la última división del fútbol paraguayo Cerro Coraz, sin duda. Y bueno, en, en la Primera B Metropolitana que tiene muchos equipos de buen renombre y jugadores también de buen nivel. Ahí está el segundo ya el de segundo. San Lorenzo. De Diego Valdés a los 44, el primero lo había anotado Juan Noguera a los 27 minutos. Jugadores de primera, por eso te decía Juan Noguera, Diego Valdés, ¿sí? Jugadores que estuvieron en el Sergio fútbol. Sergio Orteman es el DT de San Lorenzo, del Rayadito. Ahí está entonces Primera B Metropolitana, digo bien. Carlos Arecio Amarilla. El árbitro de este compromiso. Un sí. partido que llevó mucho público. En la intermedia arbitró eh, Enrique Cáceres, el partido allá donde se fue el presidente de la APF, Robert Harrison, a inaugurar las mejoras en la cancha de encarnación del 22. Y fue empate del 22 de septiembre. Empate 1 a 1 ante el 3. Entre el 3 de febrero. Y el día de ayer hubo 6 eh, partidos. 4-0 a 0. 4-0 a -0, 0. Increíble la jornada Pocos de la goles. intermedia. Sigue liderando el 3 de febrero en la intermedia. Hoy a las 18 y 30, reunión. En la divisional de la PF se van a programar cinco fechas del fútbol paraguayo. Cinco fechas. Cinco fechas. ¿Vos decís que vamos a llegar bien a las mira, cinco fechas? Mira, con veces, todos los torneos que estamos disputando. A veces tardan un mes para organizar una. No sé cómo va a ser con cinco. Habría que analizarlo. Tenemos tiempo todavía. Vamos al baúl. Ah, tiró directo. Ya tiró pero... directo. Ya no, no nos eso escucha más directo. Que... Primero me mostró la seña que ya tenía hambre, que ya quería ir a almorzar. <laughs> Después me tira directo ya al baúl. No, Definitivamente ya... este programa ya no es más no, nuestro. No. Él comanda todo esto. Así como lo sufrió Brasil en el 50, lo estamos sufriendo acá. Y, te, en y casa, creo que también el jefe de piso. En nuestras casas nos vienen a... No, mucha hambre para hacer... gesto que te mostró es... Anda a comer si tienes <laughs> hambre. ¿A mí qué me importa? Anda. Qué bárbaro. Puedo Maracanazo Maracanazo en el 1950 en aquella ocasión este creo que es una de las finales con más presencias en el mundo en una final digo bien dicen que entraron 230 mil personas para la no. gente que nos ve nos abandonaron en el estudio estamos solos ¿eh? después si por ahí quedamos hasta la una no se preocupen no hay se fueron todos ah, nos dejaron solos el fin de semana no hubo asado por lo que no. veo yo no veo a nadie más acá en el canal se fueron ni la pelota hasta la pelota están llevando ya 230 mil personas el Maracanazo, el día más triste en, en la, la historia, historia de Brasil. El día iba a ser su primer mundial. Iba a ser en su casa. En su casa. Jugaban solamente para festejarlo. El partido ya lo habían ganado. Y este era un partido donde se jugaba todo contra todo en la sí. fase final. Y Brasil estaba ganando 1 a 0 al partido. Sí. Y llegó a este cotejo con dos puntos de ventaja sobre Uruguay. Mira la gente que hay. Uruguay tenía que ganar sí o sí este compromiso. Mira la gente que hay. Impresionante. Y Brasil lo está ganando 1 a 0. Sí, y lo termina dando vuelta el equipo de Uruguay. Increíble. Con sí. ¿Cómo, se el, el, ¿Cómo se llama el, el señor que había. Alcide Chilla. Que había hecho el gol. Alcide Chigia. Y falleció. Ahí, ahí está justamente. Falleció en el mismo día de ese partido, en un año. ¿En el sí, año? En el año 2014, con 88 años de edad. En el mismo día que había hecho los goles. En el mismo día, imagínate la ironía de la vida. El maracanazo, en el día como, un día como hoy, como también Paraguay eliminaba a Brasil de la Copa América en 2011, en un día como hoy Pitoni le hacía el gol a Mineiro en el Defensores, Olimpia le eliminaba en el 2002 a Gremio allá. Uh -huh. sí, sigo hablando de Olimpia, no te molesta, uh -huh. ¿verdad? No, pero está bien, el baúl. Es. Se fueron todos y dejaron el, la tarjetita del fin, no sé qué significa. Yo, a yo miraba mi Tommy Jerry, miraba Tommy Jerry y decía The End. Eso yo entendía porque es acá fin. traigo la pelota. ¿Qué, ¿Qué significa fin? No entiendo yo. To be continued? ¿Cómo te hizo el gesto? Ahora me dijo To be continued, eh, próximo lunes. No, el gesto. Este. Eh, to be continued. En, en guaraní Ibare, a la tipo. I, I, uh, I ¿no? see you, próximo lunes, gente uh, linda. Chao.